Hace unas semanas hicimos este hormiguero en madera de olivo para mudar a esta colonia. El espacio útil es de 25 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. Las galerías tienen distintas profundidades, van desde los 2 a los 3 centímetros y algo más de profundidad, y son suficientemente espaciosas para que puedan acomodarse sin problemas. Además de que son de las hormigas más grandes que podemos encontrar en nuestro territorio, una colonia madura puede llegar a tener varios miles de individuos. Las Sylvaticus son una de las especies de Camponotus más comunes en el Levante peninsular, aunque también se encuentran en otras zonas de Europa y del norte de África. Podríamos decir que es de las hormigas típicamente mediterráneas. Forman parte de las que llamamos comúnmente Camponotus negras. Aún así, es interesante observar las distintas tonalidades que presentan, tanto dentro de la colonia como entre distintas poblaciones. Veréis que esta colonia tiene obreras que van desde el negro más oscuro hasta el rojo brillante. Es común que las obreras más grandes tengan el mesosoma rojo, pero veremos que han nacido obreras que tienen también la cabeza completamente roja. Como en otras especies, las variaciones intraespecíficas de la Sylvaticus son bastante notorias. Además, son muy polimórficas. Tenemos obreras de modesto tamaño hasta mayos que igualan el tamaño de la reina, e incluso, diría, son algo más grandes que la reina. Y la reina, como veremos enseguida, tiene un tamaño nada despreciable. Pueden ser consideradas hormigas carpinteras, aunque la mayoría de sus nidos se encuentran en el suelo, normalmente debajo de grandes piedras que les sirven tanto de cobijo como de foco de calor. Son hormigas termófilas y aprovechan este tipo de sitios para aportar, sobre todo a las larvas, mejores condiciones para su desarrollo. Su alimentación es equiparable a la de otras Camponotus. Podemos resumirlo en diferentes tipos de líquidos dulces e insectos. Es verdad que una colonia joven apenas va a consumir sólidos, pero una colonia de este tamaño devora prácticamente cualquier insecto. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que son más carroñeras que cazadoras, y no conviene obligarlas a cazar introduciendo un insecto vivo en su zona de forrajeo. Al fin y al cabo, en libertad tienen un espacio infinitamente más amplio para evitar estas situaciones y elegir su alimento. Si introducimos un insecto vivo en un forrajeo tan limitado, más que aportarle proteínas, las estamos sometiendo a un estrés innecesario, pues se ven obligadas a defender su nido forzosamente. Veréis que muchas de las larvas ya han hilado el capullo, así que pronto tendremos nueva generación de obreras en esta colonia. Aquí podemos observar los tonos rojizos del mesosoma que presentan las obreras más grandes. Los vuelos nupciales por esta zona son normalmente a mediados o finales de julio, y podemos decir que son considerablemente grandes. La temporada pasada dimos con un vuelo en el que pudimos ver cientos de reinas ya desaladas buscando un agujero en el suelo donde esconderse. Estos alados nacerán dentro de poco. Pasarán apenas unas semanas en el nido antes de volar para aparearse y fundar su propia colonia. Este hormiguero, como el de las Camponotus lateralis, no tiene sistema de humedad. Ya comentamos que no es estrictamente necesario, pero además cabe decir que con tantas obreras, la humedad en el interior de las cámaras es sensiblemente más alta. Las hormigas, como cualquier ser vivo, generan humedad, y el ambiente ahí dentro no es para nada tan seco como fuera del nido. Aquí podemos observar algunas de las obreras de cabeza roja que mencionábamos al inicio. Me parecen muy llamativas, pero no son las más frecuentes ni mucho menos. Puede ser una buena muestra de la dificultad en ocasiones de identificar una especie a partir de la muestra aislada de una obrera, así como de la increíble variedad fenotípica que podemos encontrar dentro de una misma especie. Y aquí tenemos a la responsable de todo esto, nuestra robusta reina de Camponotus sylvaticus. Suele ubicarse en la parte más alta del hormiguero, donde es alimentada por las obreras, que recorren todo ese trayecto para cuidarla debidamente. Si nos fijamos, podemos apreciar también el fenómeno de la fisogastria. El hormiguero tiene dos conexiones de 12 centímetros de diámetro.
La zona de forrajeo está hecha a partir de una caja comercial que se rompió cuando albergaba la colonia de Camponotus barbaricus que vimos en otro vídeo. Después de una restauración más o menos efectiva, la hemos acoplado con esas dos entradas a este hormiguero de madera. Tienen apenas una piña y algunas ramas para darle un poco de vida, sin sobrecargar la zona. Siempre tienen a su disposición un tubo con agua y algún bebedero con néctar.